En el casal, pues es una reproducción en pequeñito y muy concentrado de todo lo que se vive en Alcoy en nuestras Navidades y sobre todo en los tres días más centrales, que son pastoretes, el bando y la cabalgata. También tenemos el recurso del Tirisiti, que pueden ver un poco la reproducción de lo que después van a ver, porque la mayoría de la gente que viene primero va al Tirisiti y después ahí, o tienen previsto ir al Tirisiti, o sea que ya vienen conociendo ese recurso cultural. Y bueno, hay un poco de todo, una explicación, vídeos que recopilan un poco todo. Hemos incorporado ese vídeo tradicional que ya teníamos en el casal, pues los complementos que han ido uniéndose como en el Alcoy Ciutat del Nadal, como el mercadillo que se hace desde hace algunos años, no estaba de forma tradicional incorporado al vídeo. La luz, la iluminación propia de la Navidad, el ambiente un poco también hemos querido incluir, el ambiente que se celebra, porque al final eso también forma parte de nuestra Navidad, ¿no? Y bueno, es una pequeña píldora de lo que van a poder ver, ¿no? Esos días más señalados en Alcoy, para que si vienen en el mes de diciembre, a principios de diciembre, pues que se queden con las ganas de volver a venir, porque hay, ¿no?, hay actividad. Y de hecho se ha revertido. Mira, estuve hace poco comprobando, ¿no?, las estadísticas que tenemos en turismo y hasta el 2015... 2016, 2017, la información que básicamente que se daba en la Turistinfo, la punta, era fiestas y ahora ha revertido y es información cultural, pero con diferencia lo que se pide. O sea, que hay un incremento del turismo cultural en nuestra ciudad, que entendemos que es la apuesta que está haciendo el destino por atraer este tipo de turismo, este tipo de segmento, que entendemos que es el más sostenible, porque es un turismo que no viene en época punta, sino que viene a lo largo de todo el año, con lo cual permite, por una parte, no tener esas aglomeraciones que pueden, ¿no?, suponer un problema en un momento determinado, y dan sostenibilidad también a nivel económico al sector, que puede beneficiarse de forma continua, ¿no?, de ingresos. Eso ya se está dando. A partir del 2017, si ves la tendencia, es que está viniendo más gente durante todo el año. Y en lo relativo a la pregunta que me hacías, sí que es cierto que hasta ese momento, 2015, 2016, ya empieza a cambiar un poco la tendencia, pero sí que a partir de la promoción de Alcoy Ciutat del Nadal, hay tres hitos. Cuando antes había solo estadísticamente un hito de demanda turística, que era el mes de abril, ahora casi al mismo nivel hay tres hitos en la ciudad, y uno es evidentemente el Alcoy Ciutat del Nadal y otro es la Fira Modernista, con lo cual tenemos tres periodos que ya están compitiendo, ¿no?, con cierta igualdad en el tema de demanda turística o de oferta turística, y eso lo que permite es desestacionalizar y dar a conocer a la ciudad en otro ámbito que no es el de la fiesta, porque tenemos mucho que ofrecer y la gente ya se está dando cuenta que Alcoy es mucho más. Estamos un poco a la espera, ¿vale? No te puedo decir más, porque lo que había ahora mismo tampoco sabemos si lo vamos a poder hacer.
Pero bueno, hay un mensaje muy alentador del alcalde que se puso en contacto con el embajador y de primera mano los reyes dijeron que vendrían. Y yo creo que ese mensaje, no sabemos cómo ni en qué condiciones, pero ese mensaje yo creo que es el que tenemos que mantener, que vendrán y aquí estaremos esperándolos.